Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en otro episodio más de Pokémon Ultra Luna Nuzlocke. Recordad que estoy grabando la serie en noviembre y que no sé cuándo la subiré, así que si veis cosas raras, que digo cosas que no concuerdan con el mes, pues que no os preocupéis que es por eso. Tenemos, lo he dejado todo justo como me quedé en la anterior vez porque he tenido que salir, no he podido continuar y tampoco he podido pararme a levear un poquito a Herrer. Pero tampoco hay una diferencia abismal de uno a otro. Tiene la habilidad enjambre, no la he visto. Entonces tiene un movimiento tipo bicho en el Pokémon cuando le quedan pocos PS, típico. Así que vamos a llevar a la Picalita mientras atravesamos la hierba alta. No voy a perder tiempo porque aquí hay mucho diálogo. Por si no sale Pokémon. Aquí ya es de día. Que por cierto, me he fijado que cuando es de día es como, porque aquí son ya las 10 de la noche, aquí debe ser de día. Es como si fuera, aunque claro, esta DS. No sé si tengo bien la hora de esta DS, la verdad. Ahora que recuerdo, creo que la tengo cambiada, pero bueno, que parece que cuando es de día el cielo aquí es como, como naranja, ¿verdad? Y cuando es de noche es como una galaxia súper chula, ¿verdad? No sé, me da la sensación. Vamos a ir a por esto. Esa era la canción de los combates, la polla. ¡Tun, tun! ¿Un Boneari? ¡Wow! Aparecen Pokémon muy diferentes que el Sol y Luna. Este no está. O sea, se amplía la Pokédex. ¿Cómo que...? Es que mi picalita es muy lenta. ¿Qué le vamos a hacer a la pobre? La pobre es lenta de narices. Por cierto, quiero recordar que ahora cuando llegamos al pueblo Lily hay pelea con el Kahuna, quizás. Así que igual deberíamos de entrenar a... al otro. A Herrer. No sé por qué me da que deberíamos hacerlo. No sé por qué, ¿eh? Creo que sí, pero no lo sé. Nivel 8, voz cautivadora, tipo hada. Chun, 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 chun. Creo que era tipo hada. Así que perfecto, voy a cambiar. Voy a cambiar para que... ¿Esto qué es? Una Pokéball. Eso, estoy tan emocionada, os lo juro. Hacía mucho que no jugaba 3DS y me gusta mucho. Vale, vamos a poner a RR el primero. Yo que sé, por si hay entrenadores cerca o algo. Mira, ahí hay una. La primera entrenadora de todo el juego. Mírala. Ahora me va a hablar Rotondés, ¿no? ¿O no? ¿Aquí no me habla Rotondés? ¿En serio? Vale, ahí estamos. ¡Ah, claro! La tiene. Tiene que meter a Rotom Cucuy en la Rotondex. Cuando se cruzan las miradas de dos entrenadores, comienza el combate. Pues sale. Comencemos a combatir. ¿Habéis visto? Está Mimikyu aquí acompañándome. ¡Oh! ¡Cambia la música! Está Mimikyu aquí acompañándome hoy para darnos suerte. Voy a ponerlo así para que se vea un poco y sea un poco creepy, en plan, os observo desde las sombras. Mola, mola. Está todo grabando bien, ¿no? Vale, perfecto. ¡Boneari! Han cambiado, ¿eh? Me gusta eso. Me gusta que haya otros Pokémon que hayan metido de otras generaciones también y todo eso. Ok, está a nivel 3. Yo puedo ser capaz igual, yo creo que soy más rápido. No, Boneari es muy rápido, era imposible. A ver si soy capaz. Bien, le quito más vida. Así que si soy capaz de... Profecía, cuidado. ¡Cuidado! Agarre. Vamos, de otro agarre más. Bueno, de otro agarre más igual no muere. Tengo que cambiar el diálogo a rápido, que se me olvida. De otro agarre más muere. Otro agarre más muere. Vamos allá. Le hacemos otro agarre. Salpicadura. ¡Qué mono! Y seguro que sube de nivel. Estoy a nivel 4, por Dios. Y es un entrenador. Subo de nivel seguro. 37 puntos. Ups, pues no. ¡Oh! No he subido de nivel, tío. Y el Pokérelax lo quiero. Quiero darles amor. Para que me hagan críticos o se curen. Ah, mira. Si hay Pokérelax ya. Vale, a ver. ¿Qué iba a hacer yo? Estas cosas me ponen muy nerviosa porque era importante, creo. No lo sé, ya me acordaré, chicos. Supongo. Así que paciencia conmigo. Vale, ahí hay otro entrenador. Sigo estando en la ruta 1. Así que vamos allá con este chaval. A la yuglar, Caterpie, muéstrate qué pasta. Está hecho un Pokémon insecto. Pues sale. Este tiene un Caterpie. Entonces, agarre que es tipo normal o bicho. No me he fijado.
No me he fijado. No me he fijado. Si ya me dicen los Pokémon que tiene. Vale, vamos a red. No sé agarre qué es. No sé si es esto, estará a nivel 3. Es tipo normal. Vale, pues le voy a usar agarre. No sé quién será más rápido, los dos, eso yo. Claro, los dos somos gusanos feos. No sé. Era obvio, vale. No me hagas crítico, si me hace crítico. Estaba a 10, ¿verdad? Me haría 4. Es para demorar, ahora ataca el primero. Creo que eso me reducía la velocidad. Ataca el primero. Pero yo creo que de un agarrar ya más. Y aunque me haga crítico no me mata. Así que de un agarre creo que lo mato. Creo. Vale, perfecto, justo. Creo que ha ido justo. El ganapuntos no sube, oh Dios mío. Me acuerdo cuando capturé este Pokémon en su día, que me fue muy difícil entrenarlo para en Pokémon Luna para completar la Pokédex. Bastante difícil, Tiene una... ¿cómo se dice? Tiene un nivel, o sea, tiene unos puntos de experiencia. Cuesta. Hay Pokémon que cuesta más y que cuestan menos. Como no voy a poder huir, voy a cambiar de Pokémon. Porque creo que contra un Pikipek no puedo huir. Así que voy a cambiar a la Picalita. Por si acaso, porque este me hace mierda, ¿eh? Un picotazo o algo así, tornado. Y me hace pedazos. Picotazo, ¿ves tú? Menos mal. Vale, vamos. Voz cautivadora, venga, va. A ver qué le hacemos con la voz cautivadora. Ahí estamos. Pikipek salvaje ha usado picotazo. La voz cautivadora era capaz de hacer algo que no me acuerdo qué era. Vamos a ver. Obnupila a los oponentes con su fascinante voz y les provoca daños emocionales. Siempre acierta al objetivo. Siempre. Tiene precisión absoluta. Aunque el Pokémon haya bajado la precisión, supongo. Vale, pues sale. Herrera nivel 5. Al fin. Tenía ganas de que estuviera a nivel 5. Porque me da miedo de enfrentarme a la Alcajuna. Yo no me acuerdo. Fue en noviembre. Noviembre y diciembre cuando hicimos. Hace un año, ¿eh? Cuando hicimos Pokémon Sol. Y no he vuelto a repetir la historia. Pokémon Luna. Y no he vuelto a repetir la historia, así que. Es normal. Tienes que descansar. Muy bien, mami. Ok, descansados ya. Nos vamos. Mañana voy a ir a la peluquería. Que para vosotros ya habré ido hace mucho tiempo cuando estéis viendo eso. Pero mucho. Alright. Vale, vamos a cruzar. No. Que no sea Pikipek, por favor. Que no sea Pikipek. Lo es. Vale, pues cuando llegué a donde estábamos de la ruta nos vemos porque me puedo tirar un bastante tiempo. ¡Oh! ¡Me ha salido un Pichu! ¡Increíble! Creo que tiene 5% de posibilidades de salir en esta ruta, Pichu. Espero poder huir. Sí, él es muy rápido. Ya estamos justo donde estábamos antes, ha sido atravesar las hierbas, básicamente. No ha sido más. Aquí es donde nos hemos quedado, así que guay. Vale, por ahí hay un objeto que vamos a coger, por supuesto. Ahí estamos y es una poción. ¡De lujo! ¡Cruzamos! ¡Dios mío! Voy sin correr y por el filito. Dos hierbecitas. Y me sale un Ladybug. Espero poder huir. Yo creo que sí. No es tan lento errar, ¿eh? Bastante rápido. Así que me alegro. No sé cuándo aprenderá otro ataque, la verdad, pero espero que sea pronto. Vale, seguimos en la ruta 1. Un Rockruff. ¿Qué pasa, Rockruff? Te mira fijamente. ¿Qué quieres hacer? Mira fijamente. ¡Giro a la derecha! ¡Yuhu! Por favor, dime que me imitas. ¡Bien! ¡Qué cosa más cuca! ¿Quieres seguir jugando? ¿Qué quieres hacer? ¡Girar a la derecha otra vez! ¡Qué grande correrlo! ¡Jugar al cucú! ¿Qué quiere hacer con Rockruff? Vamos a girar ahora a la izquierda. Y nos despedimos ya. Nada. Vale, adiós Rockruff. ¿Tú qué? Es un Pokémon muy afable, deberías probar a jugar un rato con él. Ya lo he hecho.
Es un poco coñacillo, vale. Ese tiene Pokémon de tipo bicho. Yo creo que es un cazabichos. Vamos. Con Grubbin. Enfréntate a mí. Ok, pues vamos con Grubbin. A tope power. Y a ver si vamos a otra ruta. Tengo ganas para capturar Pokémon. Ratata. Es un preescolar. Parecía cazabichos. Pues me preocupa un poco, ¿eh? Ese Ratata. No tiene mucho nivel. Pero es más rápido que yo. Ah, pues no, soy yo más rápido, impresionante. Herrera es más rápido. ¡He evitado el ataque! ¡Qué grande! ¡No me va a quitar vida! Pues genial, por si hay algún entrenador más por ahí cerca o algo. ¡Qué grande! Mira, mira. Es fuerte Herrera, ¿eh? ¡Poca broma! Es fuerte, ya no te adjunto. Es fuerte Herrera, tío. ¿Quiénes son esos? Eso es nuevo, ¿eh? Quiero. Los niveles de concentración de aura que se detectan aquí son algo elevados. ¿Qué le parecen esas cifras, capitán? Madre del amor hermoso. ¿Pero qué clase de traje tiene ese hombre? Sí, claro, por supuesto. Te escucho, ¿no crees que estaba distraído con el festival? Sin duda las lecturas. Vaya, vaya escupitajo y toda la pantalla. Las lecturas de aura de la zona se pueden atribuir a la presencia del tal Kahuna. El brillo de Alola resulta cegador, aún más de lo que indicaban nuestras fuentes. Francamente, tanta luz se me hace insoportable. Sin embargo, esta luz es lo que hemos anhelado durante tanto tiempo. Tienes razón, pero ahora eso es irrelevante. ¿Serán los del Team Rocket disfrazados? Lo principal es que llevemos a cabo nuestra investigación de forma ejemplar para devolver la luz a nuestro mundo. Y debemos hacerlo antes de que el refulgente despierte de su letargo. Son de otro mundo. ¿Qué cojones? ¿No? Y esta es una chica, ¿no? Sí, sí, tiene pechos. Tú tampoco naciste en Alola. Procedes de una región muy lejana, ¿verdad? Me dan un mal rollaco esos pavos. Te lo juro, por la vida. Madre mía, se escucha el festival. El festival, de hecho, la canción está muy chula. A ver si es la misma o la han cambiado. Caterpie, te corta el paso. Adelante, Herrera. Muy bien, Grubbin. Venga, vamos a darle. Vamos a darle caña. Muy bien, Herrera. Ok, ok. Le damos otra vez con el agarre. Y ahora otro placaje. Y ahora otra vez con el agarre. Otra vez, agarre. Y Caterpie muerto. Y ganamos puntos de experiencia. Y así nuestro Grubbin no está tan bajito de nivel. Porque yo creo que lo tenemos muy bajo de nivel, ¿eh? Yo no sé qué viene ahora. Yo creo que viene la lucha contra el Kahuna. Contra Tilo otra vez incluso. Y me preocupa un poco. Os soy sincera. Me saca primero a Pichu, ¿verdad? Creo que sí. Así que voy a dejar a Herrera. Voy a dejar a Herrera. Vamos allá. Vamos a ello. Creo que sí. ¡Es la canción! ¡Me encanta esta canción! ¡La amo! ¡Tío, hay un seco todo era Lola ahí! ¡Hola, Kahuna! Iba a decir Kaudan y Kahuna. La región de Alola está formada por 4 islas. Mora un Pokémon único, el espíritu de tu guardián. Sí, lo sabemos. El principal motivo por el que celebramos este festival, para honrar al espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso del festival suena muy grandilocuente, pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo. Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande, nada más. No le rezáis al dios, ¿no? Me encanta. Tú, niña, me das algo, mi Rosruth es amor. Muy bien, ¿y tú me das algo? Salvaje... Vale. Que se los trae a casa a todos los Rockruff que encuentro por ahí. Eso entendió, vaya. Ok, a ver. Dios, me encanta esta canción, ¿eh? Me pone los pelos de punta. Cuando uno abre la ventana de noche, sí. Es como ahí la brisa sopla, tal. Ok, vosotros de Tilo no se le da, ¿vale? La pauta. ¿Me dan pauta todos los fideos, ha dicho?
Mis fideos de Alola. Es como el ramen, ¿no? Digo yo. Digo, es que vaya que alguien me dé algo, en plan una poción o algo. Ya sabéis que los primeros templos siempre suelen dar cosas. Tío, ¿por qué hay esta Rockruff por todas partes? Es exagerado. Hola, Tilo, ¿qué tal? Está ahí con su Litten. Catalina, por fin ha llegado el momento. Litten y yo no podíamos contener la emoción. Yo creo que le pongo a los Pokémon toda la misma voz. ¿Que nadie te ha contado en qué consiste el festival? Te lo juro, me cae muy mal Cucu. Y es que es como que siempre está explicándome cosas. Y es como, por favor, basta. Aquí estás, justo a tiempo. ¿Justo a tiempo para qué? Un desenfrenado combate Pokémon. Una elegante demostración de movimientos. Un festival para demostrarte que es capaz nuestra isla. Estoy acojona, Ina, tus Pokémon parecen estar agotados. Ven, voy a dejarlos como nuevos. Sí, porque me va a hacer falta. ¿Estás lista para el combate? ¡Que sí, coño! ¡Aquí a tope! Empecemos, pues. Oh my goodness. Oh my goodness. O sea, habitantes de las islas de Alola. Le estaba poniendo voz de chica. Aventureros que recorréis estas islas, lo pedimos hoy al espíritu guardián que vele por nuestra seguridad. La ejecutora Lola. En serio. Y ahora, como ofrenda a nuestro espíritu guardián, Tapu Koko, da comienzo el gran y esperado combate. A un lado tenéis a Tilo, nieto del Cajuna de Mele Mele. ¿Y quién es el padre? ¿Cómo va a molar esto, Litten? A otro lado, a la joven Ina, quien Tapu Koko honró con su presencia. Me quiero quitar ese flequillo. ¿Eh? Típico de Tapu Koko. Nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad. ¡Krubin! ¡Cuida de mi Ina! ¿Estás lista? Estoy convencida de que va a ser un combate inolvidable. Ina, Tilo... Bueno, lo estoy poniendo otra voz. Ina, Tilo, demostrad de qué están hechos vuestros Pokémon a por todas. Estoy acojonada porque esto es un núcleo. Tengo muchas pociones, ¿vale? Que me han dado, pero no sé. Mimikyu, dame suerte, que tiene un pecho. A no ser que tenga otra cosa. No, tiene un pecho. Sí, tiene un pecho. No, no, no. Tú tienes que asomarte ahí en plan... dándoles como miedo, ¿sabes? Ahí estamos. Vale. Me saco un nivel. Pero no creo que me haga mucho daño. Agarre. Vamos a ello. Encanto. ¡Odio esos ataques! ¡Los odio! Ataque de red ha disminuido. Agarre, por favor. Me ha disminuido el ataque. Vale, pues si tú me disminuyes el ataque, yo te voy a usar un disparo de mora. Esto no me gusta, ¿eh? Disparo de mora. Nos hacemos que ataque más lento, al menos. Vale, la velocidad ha disminuido. Vale, ¡qué divertida! Base de disparos de mora y encanto. Agarre, vamos allá. Rezo por algún crítico impact trueno. No me debe de hacer demasiado. Bueno, vamos a poner un poco de comillas al asunto. Ok, usa látigo y me baja la defensa encima de todo. Wow, pero no pasa nada porque es defensa, o sea. Y patrueno es especial. O sea, a no ser que tengas ataque rápido. En ese caso sí. Esto va a ser un problemón, ¿eh? Látigo. No me mola esto, ¿eh? Por favor, agarre. Vale, lo he dejado ya en amarillo. Vamos a probar con otro agarre. No sé qué me va a usar. Encanto. Esto es un problema porque... Perdón. Perdón, me ha sonado una alarma. O sea, lo hago para no pauso el combate para que veáis que es verdad. No me ha sonado la... me ha sonado una alarma recordándome una cosa. Vamos, agarre. Creo que se ha quedado paralizado y no ha atacado. Látigo. Por favor, no falles este agarre. Necesitamos que no falles este agarre. Es que Poplio, tío, lo necesito en forma. No tienes ataque rápido, ¿no? Aún. Yo es que creo que ataque rápido no lo tiene. O sea, no me suena.
¿Que tenga ataque rápido al nivel 6, Pichu? No, creo que no. Primero se agarre. Vamos. ¿Qué hago? Voy a usar una bolsa. Una poción con Herrer. Porque no me fío. No me fío. Impacture. No, es que, claro, me da miedo. Vale, yo creo que de un par de agarres más muere. Y ha sido una pena que me use encanto ahí a tope, ¿eh? El combate eterno con encanto y todas esas mierdas. Agarre, vamos. Mátalo, no. De un agarre más sí que muere, vamos allá. Látigo, bien. Vale, no falles el agarre. No te paralices, por favor, por favor. Bien, perfecto, adiós Pichu, Dios mío. Oh my goodness, estaba ya que no podía más con Pichu, digo, no puede ser. Dios santo. Al fin. Va a sacar al Litten. ¿Quieres cambiar? Of course. Vamos a sacar a nuestra Picalita. Me encanta que sea... O sea, nunca hemos tenido una Picalita. Solo en Glaze. Pero no era un juego de Pokémon oficial. Es que es genial. Muy bien, Tiro. Litten, vamos a usarle Pistola de Agua. Gruñido. No me vas a hacer nada porque Pistola de Agua es especial. Así que... poco vas a hacer. Vamos allá. Litten muerto. Perfecto. Litten, me has durado. Eres muy mono, pero no has durado. Picalita ha ganado puntos. Los voy a cuidar. Porque me da la gana. Nivel 9. Qué grande, tío. Tilo ha perdido. ¡Eh! ¿Ya está? Pues sí, hijo mío. Y ya está, no. Porque no veas. Pobre. Miradlo. Sí, sí, sé cómo cuidarlos. Vamos a ponerle esto. Y una vez yo decía, no los cura, no los cura, cuando en Pokémon Luna y Sol. Y es que hay que darle mucho tiempo para que se le cure el problema de estado. Y eso les da mucha felicidad. ¿Tenemos pokeabas? Sí. Vamos a darle una. Ahí. Y vamos a acariciarlo un poquillo. Para que sepa que lo ha hecho muy bien. Me encanta esto del Poké Relax, te lo juro. Para mí es genial. Es genial. No sé a cuántos de vosotros os gustará. A mí me gusta mucho porque luego te hace críticos y cosas así. Y es genial. Le gusta, le gusta, le gusta. Aquí parece que le gusta mucho. No, no le mola ahí. No le mola que le toque eso. Vale, toma. Perfecto. A mí es que estas cosas me gustan. En este episodio lo he hecho, pero no lo haré más. O sea, delante de cámara no. Cuando esté entrenando y eso le daré caña al Poké Relax. Pero entrenando no. No os paséis con los diálogos, que quiero guardar, que les llevamos mucho. Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable. Seguro que tampoco os está encantado. Pues ha estado increíble, Ina. Me lo he pasado en grande, ha sido el combate del siglo, no, del milenio. Ha sido un combate excelente, sin duda alguna. Tampoco costará... ¡Oh! Ya lo habéis escuchado, el mismo tampoco ha visto, dado el visto bueno. Ina, creo que es momento de hacerte entrega de esto. La pulsera. ¡Ole! ¡Parece Necrozma! ¡La pulsera! Me recuerda mucho. Llevo ya casi 26 minutos, oh my god. Tu propia super pulsera Z. Super pulsera, ¿eh? Podrá extraer todo el potencial oculto de tus Pokémon. Hacer que alcance el límite inimaginable. El poder Z. La piedra brillante. Deber superar las pruebas y todo eso lo sabemos. Las pruebas que hay por el recorrido insular. Sí. Cuatro islas. Y a través de las cuatro islas vamos haciendo las pruebas y nos dan cristalitos. Y esas son como las medallas de gimnasio, por así decirlo. Y nos enfrentamos a Pokémon dominantes y demás. Y es genial. La tradición de los niños al cumplir 11 años. Madre mía. Aquí en España se va la gente de casa a partir de los 20. O los 18 si quieren estudiar fuera, si pueden. Si se lo pueden permitir económicamente. No los 11, oh my god. Sin duda la mejor manera de conocer todos los rincones de Alola. ¿Me dejáis guardar? Por favor. Oh my god. Vaya capítulo más largo me va a quedar, ¿eh? Tampoco es un Pokémon alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que he hecho por Nebulilla. Eres muy pesada, Lilia. A mí también. A ti también te salvó la vida. Además, te dio la piedra brillante y eso que para él no era más que una desconocida. Vio en mi potencial.
Venga, vámonos, Lilia. Ay, Nebulilla, Lola estará llena de cosas sorprendentes. Está llena de cosas sorprendentes. Por favor, quiero guardar. Capitán, durante el festival de la isla he registrado lecturas de oro muy elevadas. No me sorprende, tal como indicaban nuestras investigaciones preliminares, esa superpulsera Z y la criatura llamada Tapu Koko han recibido una gran dosis de luz. Los habitantes de Alola no saben lo afortunados que son. Esta región está rebosante de luz, del refulgente. Me pregunto si existe algún modo de aprovechar el gran poder de la región de Alola para nuestro mundo. Eso es exactamente lo que hemos venido a averiguar. Tal es el cometido de nuestra unidad y ten por seguro que lo cumpliremos. Pero sigamos, Alola es muy grande y aún nos quedan muchos rincones que indagar. ¡Hoy, por favor, me dejáis guardar! Desde que he terminado el combate no me habéis dejado ni un momento para descansar. ¡Por fin en casa! ¡Miauz! Mucho diálogo, tío, se rayan. Luego estás de vuelta. Fin. Debería hacer el recorrido insular. Bueno, lo hemos pasado genial. A descansar. ¿A qué os apostáis que cuando levanto no me deja? Al día siguiente, ya veréis. Más diálogo. Es que no lo soporto, tío. No puedo, déjame al menos en mi habitación que yo pueda guardar la partida. Qué bien se está afuera, me pregunto si pasará algo interesante. Llegan a la puerta. Gracias. Dios mío, yo creo sinceramente, se rayan un poco con el diálogo. Hemos estado 3 episodios de puro diálogo, salvo un par de combates importantes y una captura que hemos podido hacer. Ya está, lo demás ha sido todo leer y diálogo. Oh my god. Espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!